Hay actualización con el tema de Alofoque y Pío La Distingancia. Uno, ayer grabamos un corte sobre la problemática, pero en la noche nos mata el gallo en la funda, Pío La Distingancia, porque el guión como que se adelantó. Yo creo que eso, en una película más o menos de buen gusto, eso tenía que durar un par de días. Claro. Si es de o autor, una campaña, sí. O es una campaña que se respete de relaciones públicas, de comunicación política, eso debió durar un par de días. Por lo menos, ¿no? Esa narrativa debe de durar un poco más. Entonces, nada, ellos hicieron las paces y toda esa mierdería. Ah, porque tú querías que duraran un par de días, enemigos. Y toda esa vaina. Tú puedes mutearte, hombre. No. Entonces, la verdad que hay nuevos argumentos, hay cosas que han salido. Para mí, ¿sabes qué fue lo que sucedió? Y lo que nosotros dijimos que para mí, desde mi punto de vista, no nos matan el corte que nosotros hicimos ayer, que búsquenlo ahí, por favor. Claro que lo mató, no, lo mató, medio lo mató. Yo te voy a decir por qué, claro, porque aquí se dio una opinión personal de Edwin y mía. Y además abundamos el tema, analizamos ese sketch. No fue solamente dar la información de que Alofoque sacó a patadas al chamaquito ese. Eso lo dijeron todo mundo. Nosotros tuvimos más capacidad de análisis para hacer una exposición de muchísimos temas. Que hasta metimos ahí la falta de calidad del cine, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que... Todos los caminos que conducen. Esta vaina de la disculpa, del enanito este, de Pío La Distingancia, viene por parte de la producción de la película, de lo que dijimos ayer. No creo yo que la gente que está detrás de esa película, manejando la mercadotecnia de esa película, estuviera de acuerdo con la estupidez, con el teatro que se hizo en el CD Alofoque. Yo no creo que haya sido. Y se dieron cuenta que eso no funcionó. Se dieron cuenta que eso no le iba a favorecer a la película en cuestión de asistencia en el cine. Se dieron cuenta que lo que hicieron un disparate, que lo que hicieron a la sociedad no le agradó. Y por consiguiente, como es uno de los protagonistas, el chamaquito ese, tuvieron que decirle, no, vete y discúlpate y vuélvelo para atrás. Para que esto se, digamos, se limpie a la película. Recógele el hilo que se está yendo, claro, en banda. A Alofoque le vale madre. Acuérdense lo que dijo el doctor Nastra un día, que es su socio en el programa de que tienen ellos, es socio de él. Dijo, entiendan bien esto, Santiago Matías es capaz de hacer cualquier cosa por obtener view. Lo está diciendo su propio socio de ese programa. Sí, pero entonces, no hay que mí, ser socio, mí, se le nota. A mí Santiago me vale madre y puede hacer lo que... Él es capaz de encuerar a su bendita madre ahí en el set con tal de obtener view. Pero entonces, aquí ahora, que salga ese muchachito en un live para pedir disculpas, es una forma de burlarse de esa sociedad que está viendo. En un live no, él fue al programa. O que haya ido al programa. Entonces, para mí sucedió eso. La producción de esa película se dio cuenta de que eso fue un disparate, que se equivocaron. Y la única forma era, ve y pide disculpas para que el teatrito este, el sketch este, lo que armamos, que no nos salió, se vire. Y para mí eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿tú sabes por qué él... No le dio más tiempo? ¿Quién? Santiago, al asunto, ¿no? O sea, hace el show, la actuación de sacar a Pío por los moños y todo eso. Y como dice Edwin, se supone que esa estrategia debió durar unos 2-3 días para entonces, claro, después el reencuentro. ¿Pero tú sabes por qué Santiago no lo hace? Por lo menos esperar al estreno de la película. Sí, pero tú sabes por qué. Hay dos razones. Primero, Santiago se siente y dice, bueno... Lo saqué por los moños, esto me dio 1 millón de views. Coño. Si lo invito mañana, el otro 1 millón de views va hasta mañana aquí. Que 1 millón de views significa muchísimo dinero. Por lo menos casi 1 millón de pesos. No, y un live de él que se mete muchas veces en más de 100,000, así. ¡Pam! Claro, entonces él analiza, bueno, no tengo que esperar dos o tres días. ¿Para qué voy a esperar 2 o 3 días? Para darle monetización a todos los otros canales de YouTube para que moneticen con eso. No, le tumbo el tema ahora mismo y me gano 1 millón de pesos al otro día igual. Eso fue lo que él pensó. Eso es muy probable. No voy a hacer contenido para que moneticen con él, con mi contenido, no. Esto pasó esta noche. La otra noche le tumbo el tema a todo el mundo. Precio, y yo no saco a los productores de la película, de esta trama. Ese es el precio para que ellos vean de negociar con el diablo. ¿Ve? Él piensa siempre en él y en sus intereses. Recuerden que él estuvo
el equipo estuvo de los actores, ¿no? Creo que estaba ahí Fran Peroso, ¿no? Fran y el Pío nada más. Y Pío estuvieron en Esto No Es Radio. Entonces, en el programa también de Alofoque. Muy probablemente las condiciones eran promuévelo en Esto No Es Radio y también en La Vaina de Alofoque. Uh-huh. Y como Alofoque se supone que más controversial y ese tipo de cosas y se presta más para el show, aunque Esto No Es Radio también tiene... No, pero ahí se prestaron fuerte, tiene, ahí hasta Johnny le entró. Johnny, que tú sabes Johnny, que tiene ese, sí, esa presión. Ah, bueno, también. Por lo que, pero los riesgos ahí son calculados, son más controlados, es lo que quiero decir. Ese tipo de negociación que tú haces con Santiago Matías no necesariamente va a beneficiar a tu producto, porque es él quien va a salir siempre beneficiado. O sea que sí, me parece que es interesante eso que tú planteas. Pero vamos, los sociólogos se me quedan viendo, Santiago, se me quedan viendo como, es que tú siempre pero, es que ajá. Pero hable, el sociólogo pero de Alofoque. No, yo ya dije lo que yo pienso. El alofocólogo de aquí eres tú. Fíjate cómo esta estrategia que lo dijimos ayer, ah, el está, primer acto, 10 minutos se tienen. Esto fue ahora. una obra de teatro en dos actos. Una obra de teatro en dos actos. El primer acto fue cuando fueron a Esto No Es Radio. Ese fue el primer acto. Tenía que quitarse la playera al chamaquito ese, tenía que subirse a un banco porque como está chiquito y tenían que burlarse de él. Porque eso era lo que estaban haciendo la gente que estaba ahí, Tolentino compañía, burlándose de él. Él tenía que reaccionar y atacar a Santiago, que fue lo que hizo, porque habla mal del cine, porque no apoya el cine, etc. Y ya el segundo acto era ese, sácalo a patadas, yo no te voy a escuchar, yo te voy a ignorar completamente. No hay forma, señores, no hay forma de hacerle creer a la gente que fue verdad. Aquí yo compartí el corte de ayer a mis redes sociales. Hubo 7 personas que dijeron, no es cierto, eso sí fue verdad. Estás equivocado, eso fue verdad, sí lo sacó a patadas. Eso no he planeado, 7 personas. Las demás, que fueron como 40, me estaban apoyando. Pero de esas 7, multiplícalo por todo lo que están allá afuera, todavía creyéndose esa obra de teatro. Y mira lo que sucede ahora. O sea, más bien ayer. Bueno, este es un país en donde la gente le cree le creyó más bien a Jack Veneno lo de la lucha libre. Así que a mí no me sorprende que le crean a los Fokker. Mira, por otro lado, que tiene que ver con el estilo propio de los Fokker. No va a hacer nada. No, déjame terminar este lado para que tú empieces por otro lado. Ahora, tú dices que no, que sí, yo te digo, obviamente, eso fue algo montado. Pero aquí hay que analizar algo. Y por eso es que la gente, oye, se lo vio tan creíble. Y es que sí, fue montado por el equipo de Alofoque, por Alofoque y por todo su staff que estaban ahí. Pero yo te aseguro que Pío no estaba consciente de lo que le iban a hacer. Acuérdate que en el programa... Y además ese muchachito le entra todo, además, también. Alguien debe de conocerla. Ni tan buen actor que es ese carajito. No, ¿y qué es actor? Bueno, por entonces... Pero lo que te estoy diciendo es que a él le gusta esa chercha. Sí. A él le fluye eso. Okay. Que se burlen de él. Pero que el montaje, él estaba consciente del montaje, Pío, en ese momento. No, yo no creo, no. Ah, pues me está dando la razón. No creo. Entonces, eso es. El montaje, todo el staff de Alofoque sabía lo que iba a pasar. Fíjate que ellos lo están escuchando a Pío. A David lo está escuchando. Sí, claro. Y yo te vi, ¿por qué le están hablando así? Y a Lee de W diciendo, eso es lo que tenía que hacer, sacarlo. ¿Tú me entiendes? Dale, eso es lo que tenía que hacer. Entonces, cuando lo sacan, la reacción que tiene Pío, eso no es actuado. Y además venía con un acompañante, no sé si era un familiar, que tampoco esa señora no podía actuar de esa forma. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que todo le salió tan creíble. Por la reacción natural de Pío. Lo hicieron, o sea, lo utilizaron ahí. Y obviamente después, es lo que yo te digo, él dice, bueno, esto me jaló 1,000,000 de views, yo no le voy a dar contenido a los demás programas, le voy a tumbar el tema inmediatamente al otro día con el reencuentro. Para que esta gente de la quinta pata se jodan. Para que todo el mundo que vaya a completar esa vaina no monetice de esta mierda. Le voy a tumbar el tema. Y lo tumbó. Y, aparte que lo tumbó, metió otro 1,000,000 de views ahí. Habló con los productores de la película y que a los productores de la película es que les conviene de que él vaya con Pío, le pida disculpas, que todo se... Ah, que mil amores y promocionen la película.
Por otro lado, ¿verdad? Conociendo el modus operandi de Alofoker, a mí me parece que esto no es una obra en dos actos. Esto es una trilogía de películas. Así que yo todavía estoy esperando el tercer capítulo del cierre. No, pero de este tema de esta ya no historia. Va a haber. Ya se acabó ayer. Ya. No, con la disculpa se acabó. Ya no creo que se vuelva a agarrar a patadas o que ahora lo saque de los moños. Esta vez fue de dos actos ya. Ahora, yo también creo que... Bueno, y Aneudis lo planteó en un comentario. Creo que salió hoy. ¿No? Ah, porque tú ves a Aneudis. Sobre el tema... ¿eh? Ah, tú lo ves a Aneudis, Santo. Bueno, a veces lo veo. A veces lo veo. Si usted no lo ve, pues... Un poquito ingrato usted. El punto es que Aneudis te estaba hablando sobre la influencia. Sobre el tema de la influencia. Y yo creo que es cierto eso que él plantea de que Alofoker realmente no es influyente. Y esa cosa, eso se confunde mucho en este país. Bueno, aquí se confunden muchas cosas en este país, ¿no? Ser influyente no significa, no tiene equivalencia con ser el más popular. Porque cuando tú influyes, tú lo haces en sectores de toma de decisión importantes. Es como las elecciones, ¿verdad? Cuando hay cambios de gobiernos en República Dominicana, el sector más influyente de los votantes no es el más numeroso, es la clase media, por ejemplo. Cuando la clase media toma la decisión de cambiar el gobierno que fuere, se va. Porque el pueblo interpreta eso que transmite la clase media. Pasó en el 78, pasó cuando se lambieron a Hipólito y pasó también en el año 2020. Entonces yo creo que eso es para que la gente entienda. Alofoker no es el más influyente. Julio Jacín puede ser más influyente que él. Puede no, lo es. Alofoker es lo que es un tipo que sabe identificar en qué dirección va la ola para montarse en ella. Él no es que él provoque cambios, es simplemente que cambia su dirección de acuerdo a la tendencia del momento. Y el tipo es realmente hábil para esa vaina, para eso y para escribir mala película. No, y los políticos y las figuras utilizan el medio como un medio de publicidad. Que es lo que dice Edwin, no tiene que ver la popularidad con la influencia. Es decir, yo puedo reconocer al medio de Alofoker como algo que me va a dar a conocer a mí. Y voy y entrevisto y eso. Ahora, el político que, o el Estado, vamos a ver, que quiere dirigir ciertas cosas, sabe que no es por ahí que va a tratar de influir en el pensamiento de la población. Sino, hay por eso entonces ahí están los Julio Martínez Pozo. El resto de la lista. Sí. Los que se retiraron, Uchilora y toda esa gente. Así es. Señores, esto es La Quinta Pata de Leo Medina, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, un like, como le dé su maldita gana y todo eso.